Hola, ¿cómo está, lindo público? Siempre su amiga Sharmila con ustedes en este canal Nudos y Manualidades, dándoles la bienvenida. Hoy día estamos presentando, ya lo están ustedes aquí observando, un nuevo proyecto. Miren, aquí presentamos a nuestra bella muñequita bebé, luciendo este bello conjunto. Es un pantalón, ustedes lo ven, un pantalón corto y su blusita, toda ella coqueta. Miren, la parte de atrás, cómo está. Coqueto, coqueto. Y el gorrito, ahí les muestro el gorrito. Precioso, lindo este conjunto. Lo hemos trabajado, como ustedes ven, en dos colores. Hemos usado aquí el color crema y un color, es un rojo bajo, pero lindo, ¿cierto? El matiz quedó muy precioso. Bien, entonces, bellas amigas, vamos a ver el paso a paso de este conjunto, porque las tres piezas, tanto el gorro, la blusa y el pantalón, están en este tutorial. Bien, entonces vamos a trabajar este bello conjunto, como ustedes ven, pantalón corto más la blusita de nuestra muñequita bebé. Para eso, los colores que voy a utilizar son el color crema para hacer la blusita y este color. Este es un color rojo pero pálido, algo así, para trabajar nuestro pantalón corto. Y yo siempre, para los trabajos que realizo, trabajo siempre con hilos delgados, y de acuerdo al hilo delgado estoy utilizando mi ganchillo número 4 metal, y también acá una tijera, indispensable en todo tipo de trabajo. Bien, entonces ponemos el color crema a un costado y vamos a sacar un poco de este color de hilo, porque vamos a trabajar nuestro pantalón de nuestra muñequita. Para eso acá tengo, y voy a trabajar nuestras cadenas. Las cadenas a realizar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a seguir trabajando cadenas, un total de 51 cadenas. Lo avanzamos. Hemos avanzado, como ustedes ven acá, tenemos nuestras 51 cadenas realizadas, y ahora voy a trabajar adicionales. 1, 2 y 3. Voy a pasar en la cuarta cadena y voy a trabajar un punto vareta. Siguiente punto vareta. Siguiente punto vareta. Voy a realizar así en cada cadena que he realizado, una vareta en cada una de ellas. Al final, como yo he realizado acá tres cadenas adicionales, voy a tener un total de 52 puntos varetas. Lo avanzamos. Aquí estamos, miren ustedes, hemos realizado nuestra primera vuelta. Ahí les muestro. Ahí. Y ahora de acá lo que voy a trabajar es dos vueltas más, ¿sí? Dos vueltas más iguales trabajo. A ver, voy a ver si es necesario hacer aumento, porque la muñequita, como ustedes ven, tiene un poco de caderita, ¿cierto? Sobresale. Entonces vamos a hacerle, ya estamos acá, ya yo acá tengo por todo 52 puntos. Vamos a trabajar así. Entonces 1, 2, 3, volteo, esta es mi primera vareta, trabajo 2, vareta 3, estoy trabajando una vareta en cada uno, ¿sí? Así. Aquí voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este 8 aumentamos. ¿Ya? Ahí.
Nuevamente vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente, miren, ven, 8 y aquí le doy un aumento. Ahí, ¿sí? Entonces así le vamos a trabajar. Lo que sobre en puntos no hay ningún problema, ¿sí? Avanzamos de 8 en 8 y vamos a ir aumentando. Ya hemos trabajado la segunda vuelta aumentando, miren acá después de 8 aumenté y me sobraron 4, no hay ningún problema como yo les dije. Y seguimos trabajando, 3 cadenas y vamos a trabajar la vuelta 3. En esta vuelta 3 vamos a trabajar normal en cada punto, ¿sí? Ya no vamos a aumentar, cada punto trabajamos una vareta. Y voy a trabajar esta vuelta 3 totalmente y también trabajo la vuelta 4 de la misma manera, sin aumentar puntos, así, ¿ven? Bien, entonces así vamos a trabajar vuelta 3 y luego vuelta 4. Aquí ya tenemos, miren ustedes, hemos dado las 4 vueltas, 1, 2, 3, 4 y ahora lo que vamos a hacer es unir. Acá vamos a unir, miren ustedes, 1, 2, después de 2 puntos, ¿sí? En este tercero, acá. Ahí vamos a unir con un punto deslizado. ¿Para qué unimos? Porque esto va a ir ahí para que pueda colocarse aquí el broche. Ya, para eso se une. A ver, 1, acá es 1, 2, aquí. Aquí lo unimos, ¿ya? Ahí. Y queda ahí el broche puesto. Entonces acá vamos nuevamente a trabajar. Nuevamente trabajamos pares. Pares, no aumentamos. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando pares. Para esto, a ver. Acá tengo nuestra muñequita bebé. Vamos a colocar. Miren, este es el pantalón. Y esta es la parte de la cintura. Acá es donde les he dicho a ustedes que va a ir puesto el botón así, botón cruzado. No, este es al contrario, así. Entonces acá vamos a seguir trabajando. A ver, estamos acá. Hemos hecho 4 vueltas y vamos a trabajar hasta llegar a esta altura. Unas 4 vueltas más aproximadamente, ¿sí? Entonces trabajamos parejo ya porque ya hemos unido hasta acá, hasta esta altura, ¿sí? La altura de acá, ¿ya? Entonces avanzamos, como le digo, aproximadamente 4 vueltitas, ¿ya? Lo tenemos, miren, hemos avanzado, como indicamos, 1, 2, 3, 4, 4 vueltas, aparte de las vueltas que habíamos hecho para la parte de la cintura y lo que era la parte de la cadera. Entonces ya hemos avanzado después de unir. Y acá está, entonces ya acá tengo un hilo de un color porque lo voy a dividir acá por la mitad, ¿sí? Tengo ahí, entonces acá vamos a seguir, ¿ya? Les sigo explicando entonces. Nos hemos quedado acá, bueno, se soltó el punto, hay que volverlo a unir. Entonces, aquí ya vamos a cerrar, ¿sí? Entonces, aquí cerramos con un punto deslizado. Ahí terminamos, como indicamos, miren, ve las 4 vueltas, 1, 2, 3, 4, parte de las 4 que habíamos hecho. Ahora yo acá, como ustedes ven, he puesto un hilo de otro color en la parte del centro, ahí. Miren, es ahí, ¿ven? Ahí. Entonces yo para qué he puesto, para poder unir, pero antes de eso voy a correr un poco mi hilo, voy a voltear mi tejido. Y voy, ¿dónde está el punto? No lo voy a soltar. Acá lo tengo. Y voy a unir en este punto. Entonces yo acá saco esto. ¿Sí? Voy a sacar. Voy a unir acá. Pongo un punto. Ahí.
deslizado. Es mi primer punto, paso al siguiente y a este siguiente. Vuelvo a unir. Voy dos, paso a este siguiente y a este siguiente. Vuelvo a unir. Voy tres y acá con este uno. Ahí. Corro un poco mi hilo. Volteo nuevamente mi tejido. ¿Sí? La unión la he hecho por dentro. Como ahí lo están ustedes notando. ¿Ven? La unión se hizo por dentro. Mi hilo está acá. Sale por este lado. Acá. Y por acá. Ahora yo voy a seguir trabajando. A ver. Entonces yo acá ya uní y trabajo. Aquí empiezo. 1, 2 y 3. Recuerden que hemos cerrado 4 puntos. Y ahora voy a trabajar. No, acá hay un punto suelto todavía. A ver, este punto todavía está suelto. Voy a trabajar varetas. La misma cantidad de puntos que tengo acá, lo voy a tener que tener también en este lado. Bien, entonces estamos trabajándolo. Las varetas, ¿sí? Entonces voy a terminar de dar esta vueltita. Y luego les comento cuántos puntos nos ha quedado, ¿sí? Ya, entonces lo terminamos. A ver, terminamos y contamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos. 23 puntos que hemos nosotros trabajado más 4 puntos que hemos matado serían 27. Son los 27 puntos. La misma cantidad que tengo en este lado es lo que tengo en este otro lado, ¿sí? Entonces acá voy a unir en este punto de la tercera cadena donde inicié con un punto deslizado y vuelvo a trabajar mis tres cadenas para trabajar nuevamente mi siguiente vuelta. Ahora ahorita les voy a mostrar algo un ratito, ¿sí? Quiero avanzar para poderles mostrar. A ver, corro un poco el hilo, no se vaya a salir. Y ahora les explico. A ver, colocamos acá. Ahí está. Acá ya saben que lleva el botón. Miren. ¿Ven por qué yo he matado 4 puntos? ¿Ven? Tengo 4 puntos a mi derecha y en la siguiente que también haga, trabajaré 4 puntos a mi izquierda. Por ese motivo he matado mis 4 puntos acá, miren, ¿ven? Para solamente trabajar la pierna, ¿sí? Entonces, acá miren, estamos trabajando ya esta, como ya la parte de acá, la segunda vuelta, voy a trabajar una vuelta más, esta 2 y luego una vuelta 3, ¿sí? Entonces lo terminamos. Les muestro, he trabajado una vuelta más, les comento por todo 4 vueltas, ¿ya? Entonces ahora sí, ahí ya tengo el tamaño y acá lo corto ya para darle la última vuelta con el color crema. Entonces acá cierro con un punto deslizado, corro un poco el hilo y corto. Voy a coger mi color crema para trabajar la última vuelta de un lado de pierna. Entonces empezamos, acá estamos en este punto y trabajo punto bajo, sigo punto bajo. Miren ahí de paso, como ustedes ven, los hilos sobrantes dentro del tejido, conforme lo voy realizando, se van escondiendo. Así, ¿ven? Entonces, así voy a trabajar toda esta vueltita, punto bajo,
Al finalizar, hago un punto deslizado y corto. Una vez que tengo terminada esta pierna, voy a trabajar esta otra. Para empezar, sí, recuerden, hay que voltear hacia la parte de atrás, matar 4 puntos, la misma cantidad que maté acá en mi lado derecho, 4 puntos, y luego trabajo. ¿Sí? Igual que hemos trabajado este lado, ¿ya? Entonces así terminamos y al final ya cuando tenemos listo, les mostramos. Ahí ya tenemos entonces terminada la pierna que nos faltaba, como ustedes ven, está listo ya, nada más para colocarle su botón. Acá tengo entonces yo mi botoncito y mi aguja punta roma con la que voy a coser. Una vez que ya termino acá ya de coser, voy a colocar a mi muñequita el pantalón para que ustedes puedan ahí verlo. Terminado este pantalón, vamos a empezar a trabajar lo que es su blusa para que tenga el juego completo, tanto pantalón como blusa. Entonces, acá ya está listo, como ven ustedes, y colocamos así el pantaloncito de nuestra muñequita bebé. Ahí está quedando ya listo, como ustedes ven. Y acá en la parte, ay, disculpen. Y acá ya en la parte de atrás abrochamos. Como dejamos dos, entonces uno y dos en este botón. En este lado vamos a abrochar. Ahí. Y así, miren ustedes, el pantalón, como lo ven, ya quedó listo. Ahí lo tienen. Esperando ella ahora que le haga su blusita. Terminado el pantalón, como ven, quedó listo. ¿Sí? Entonces, trabajamos ahora nuestra blusita. Estamos acá ya para empezar a hacer la blusa. Hacemos un punto deslizado. Ah, les comentaba, con el mismo color se va a hacer como está con el pantaloncito, ¿ya? Pero la blusa, como ustedes vieron al inicio, es matizado. Entonces, empezamos acá haciendo cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las cadenas que voy a hacer son las mismas cantidades con las que he realizado en el pantalón, ¿sí? 51 cadenas. Así trabajé también el pantalón, la misma cantidad. Lo hacemos las cadenas. Tengo acá, miren ustedes, como indicamos, las 51 cadenas. Y vamos a trabajar adicionales 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a pasar en la cuarta cadenita. Y trabajamos un punto vareta. Así. ¿Ven? Vamos a trabajar en cada cadena un punto vareta. Así, de esta manera. Cada cadena, ¿sí? Cada cadena un punto vareta. Total voy a tener, total con estas cadenas realizadas, 52 puntos. Como les dije, la misma cantidad que nuestro pantaloncito. Ahora acá les explico algo. Vamos a trabajar, como el pantalón está ahí nomás, está casi, dos vueltas, ¿sí? Dos vueltas vamos a hacer, a ver, vamos a ver. Sí, al ras de acá tiene que ser porque después ya la blusita de la parte de abajo, ustedes vieron que se combina, se matiza. Entonces, dos vueltas, la misma cantidad de puntos, ¿sí? Vamos a sentar bien a la muñeca. Dos vueltas, entonces hacemos con la misma cantidad de puntos, con 52 puntos, ¿ya? Trabajamos las dos vueltas. Ya miren, hemos avanzado así nuestras dos filas, como hemos indicado, estoy acá. Ahora yo acá voy a cerrar, pero para esto aquí voy a pasar a este espacio y voy a trabajar punto bajo. Si trabajara con el mismo color, ahí nomás siguiéramos, pero como vamos a trabajar con otro color, entonces yo acá ya lo corto. Corro un poco el hilo y agarro mi tijera y corto. Ahora vamos a trabajar con el color crema. Voy a sacar un poco de hilo para iniciar.
Acá primeramente hago un punto deslizado. Ahora les indico algo, miren ustedes. Acá nuestra blusita, yo he separado con un hilo de otro color. Ustedes dirán por qué, ahora les voy a mostrar. Esta es, miren, la parte del medio donde he puesto un hilo. Y luego acá en estos dos costados, que es para darle forma. ¿Sí? Para eso lo he separado. Entonces acá voy a trabajar un lado y luego ya ustedes trabajan el otro lado. Entonces, ¿cuántos puntos he separado? Ustedes también así van a ir separando, ¿sí? Pero como yo siempre les digo, quizá depende el tipo de hilo que trabajemos, ¿cierto? Ah, otra cosa también, siempre me preguntan si trabajo con algodón. No, estos no son algodones, sí, son hilos, ¿sí? Quiero que ustedes entiendan, porque el algodón a veces cuando ya uno después la prenda lo lava, sale como pelusa, ¿cierto? Peluchito. Entonces, no, el hilo no, el hilo es hilo. Miren, ¿ven? No es algodón, ¿sí? No es lana, mejor dicho, es hilo, ¿sí? Ya, entonces, lo que les quiero decir es de que de acuerdo al hilo, el grosor del hilo, es la medida que yo hago. Yo tengo acá separados 10 puntos, igual que este lado. Ustedes también así van a ir separando. Quizá con 10 puntos a ustedes no les da. Quizá con 12 o quizá con 8. Por eso sí van ustedes midiendo, ¿sí? Lo importante es que les estoy dando el paso a paso de cómo ustedes puedan realizarlo. Entonces, acá separado yo con 10 puntos ya este punto de acá. Prácticamente ya lo voy a sacar este color de hilo donde está mi punto, ¿cierto? Entonces, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, acá, aquí. Entonces, este hilo ya sale, son 10 puntos que estoy separando. Entonces, acá voy a hacer un punto bajo y luego realizo una cadena. Entonces, en el siguiente trabajo, medio punto más el punto primero que hice, también es medio punto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Los voy a unir los dos. Paso al siguiente punto y trabajo un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, punto vareta. Siguiente, punto vareta. Siguiente, punto vareta. Ahora yo, miren acá, tengo prácticamente ya mis dos últimos puntos. Tengo que haber dos en uno que he matado. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos. A ver, total, si tuviera así 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. 9 y 10. Acá son 7. 7 puntos porque 2 en 1, ¿ya? 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si tuviera completo fueran 8. Entonces acá tengo los dos últimos que también voy a disminuir. Media vareta y el siguiente punto, media vareta. Acá lo voy a unir. Entonces, este punto también, ya este hilo ya también lo saco. Entonces, ahí está hecha, ya miren, mi primera fila. Acá vuelvo a trabajar. 1 y 2. Volteo. Y sigo trabajando. Hice dos cadenas como una media vareta. Más una media vareta, estoy uniendo. Entonces sigo trabajando acá. 1. 1. Siguiente. 1. Y aquí estos dos últimos, porque yo tengo ya acá dos en uno. 1, 2, 3, 4. Y con estos dos puntos en uno, medio y medio, los estoy uniendo. Miren, ahí, ¿sí? Terminamos así la segunda vuelta. Miren, empezamos con 10, reduciendo medio, medio, serían 8. Acá tenemos que tener 6. Contamos a que hemos disminuido 1, 2, 3, 4, 5 y con este punto 6. En esta siguiente vuelta vamos a seguir disminuyendo. Volteo y aquí vuelvo a trabajar. Este es de este. Paso acá. Sí, estos dos en uno. Paso acá. Medio y medio.
1, esto es un punto. 2, 3, aquí tengo que tener ahora 4 puntos. Entonces acá paso a este punto medio y a este punto unido de los dos, medio. Ahí. Entonces, primeramente un ratito quiero ir midiendo. Siempre yo voy midiendo, como siempre les digo a ustedes. Este es acá. Todavía falta. Miren, ven cómo va cerrando. Ya, entonces falta. Muy bien. Acá nos hemos quedado ahora con 1, 2, 3, 4 puntos. Empezamos. 1, 2. Volteo. Medio. Ahí me queda 1. Y este es medio. Más el medio. Y 1. Me quedan ahora 2 puntos unidos. Creo que acá ya. A ver. Con este ya está. Me parece. Sí. Ya, entonces ahora acá está terminado. Ahí los dos puntos. Y acá 1 y 2. Volteo y acá. Con este ya cierro. Y ahí cerré, como ven ustedes. Y acá 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos haciendo nada más cadenas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A ver, vamos a medir. Tiene que dar la vuelta para poder también amarrar en la parte de atrás. Sí, completamos los 20. 19 y 20. Corto. Ahí mostramos. Este lado, ¿sí? Quedó muy bien. Ahora miren, les digo algo, así como hemos trabajado este lado, igual de la misma forma con la cantidad de puntos trabajo este otro lado, ¿sí? Igualito, ¿ya? Igualito. Entonces, una vez terminado, nos encontramos. Miren ustedes, ahí ya tenemos la blusita, ¿sí? Terminado el lado que nos faltaba, como indicamos. Entonces, ahora de aquí vamos a seguir. Sigo acá con el mismo color. Y le vamos a dar su acabado con el color crema. Vamos a empezar desde este, desde acá. Desde acá empezamos, miren, desde el primer punto. Ahí trabajamos con punto bajo. Y luego pasamos a este espacio. Recuerden que son puros puntos varetas. Entonces trabajamos dos puntos bajos en cada uno. Ahí ven, punto bajos en cada uno, así, de esa forma, dos puntos bajos en cada uno de los espacios, así, ven, así. Y acá estas cadenas no las vamos a trabajar, vamos a pasarnos acá. Miren, así volteamos para acá. Y nuevamente acá nuestros dos puntos bajos. Así, las cadenas no, para que se puedan amarrar flexiblemente. Y seguimos trabajando los puntos varetas. Ya estamos en esta, en este lado. Seguimos acá con dos puntos bajos. Seguimos acá. Aquí. Ahí está. Ven. Ahora sigo acá. Puntos bajos. Y luego sigo acá. Así. Luego en este siguiente. Bien, así entonces vamos a terminarlo. Una vez terminado, hacemos el punto deslizado, ¿sí? Porque luego de ahí ya vamos a seguir trabajando con el mismo color que estamos trabajando en este momento, el color crema, para trabajar en la parte de abajo. Ya lo terminamos. Se terminó, quedó listo. Y seguimos trabajando con el mismo color crema como hace un momento indicamos. Empezamos. Vamos ahora a trabajar ya la parte de abajo de la blusa.
Empezamos desde esta esquina. Acá miren, tengo uno, tengo dos y en el tercero. En el tercero empiezo. En el tercero, no, en el uno, dos, acá. Después de tres, ya dejo tres puntos en el cuarto. Ya en el cuarto empiezo entonces este hilo de paso, que esconderlo también por acá dentro del tejido. Desde ahí empiezo. Y acá voy a trabajar 1 y 2, más el punto bajo son 3. Acá voy a hacer un punto vareta, dos cadenas y luego realizo dos varetas. Voy a pasar al siguiente punto, este punto dejo y paso acá, dejando un punto, ¿sí? Paso acá y hago un punto vareta. Ahora dejo un punto y paso acá al siguiente. A ver, acá, y voy a trabajar lo mismo, dos varetas, dos cadenas, dos varetas, vuelvo a hacer, dejo un punto y acá, un punto vareta, nuevamente dejo un punto y acá, trabajo dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Así trabajo toda esta fila. Así como he dejado acá tres puntos, igual también acá al final voy a dejar tres puntos. No avanzamos. Ahí les voy mostrando. Hemos terminado así esta fila. Miren. Ahí va quedando bien. Ahora yo acá termino punto deslizado, corto. Si quisiera volteo, pero lo voy a cortar, ¿sí? Y vuelvo a empezar con el mismo color. Si gustan también lo pueden matizar. Acá yo lo cambiaría con el color de este y luego en el siguiente lo harían así también, ¿ya? Entonces nuevamente acá empiezo, en este lado paso y vuelvo a trabajar ahí lo mismo. Ven, estoy trabajando lo mismo. Ahora acá en este punto, sí, acá este punto que hice vareta lo hago así con relieve. Así, ¿ven? Y luego trabajo nuevamente. Lo mismo, mis dos varetas, mis dos cadenas y mis dos varetas. Y este punto con relieve. Ahí, ¿ven? Bien, entonces así lo terminamos. ¿Cómo va quedando? Hemos terminado ahí la segunda fila. Va quedando lindo y también hemos cortado, como ustedes acá lo ven. Entonces vamos a trabajar ahora la fila 3. Como ven ustedes, hemos trabajado nuestra fila 2 y nuestra la fila 1 y la fila 2 lo hemos trabajado iguales. Ahora la fila 3 y la fila 4 lo trabajaremos también iguales. Empezamos. 1 y 2 hemos trabajado con 2, ¿cierto? Con 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Bien, acá en esta vuelta, en esta fila, vamos a trabajar 3 varetas. Ahí tienen. Luego hago 2 cadenas y vuelvo a trabajar 3 varetas. 1, 2, y 3. Así. Ahora acá trabajo mi relieve. Miren. ¿Ven? Con 3. Sí, con 3 varetas. Entonces vamos a trabajar así. Esta vuelta 3 y luego la vuelta 4. Lo avanzamos. Terminada la vuelta 2, como indicamos, aumentando un punto vareta en cada punto, voy a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado y vamos a trabajar nuestra vuelta 3. Empiezo
hago mi primera vareta, paso al siguiente punto y trabajo una vareta. Luego, un aumento. Siguiente, una vareta. Siguiente, vareta más aumento. Miren, vuelta 3. La terminamos. Terminada vuelta 3, vamos a iniciar nuestra vuelta número 4. En esta vuelta 4 vamos a trabajar un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, voy a aumentar. 2. Vuelvo a trabajar. Un punto y en el siguiente un punto más mi aumento. Esta es mi vuelta 4. Estamos aumentando después de 2 puntos. Terminada la vuelta 4, voy a trabajar vuelta 5. La vuelta 5, ¿cómo la trabajo? Después de 3 puntos de separación. Voy a trabajar la vuelta 5. Después de 3 puntos, aumento. ¿Sí? Porque como ustedes ven, el aumento va de 1 en 1. Entonces, avanzamos hasta la vuelta 5. Terminamos acá. Hacemos un punto deslizado corto. Ya tengo lista ya nuestro gorrito. Miren ustedes la parte de acá arriba. Está listo. Entonces vamos a trabajarlo, el gorro hacia abajo. Y lo vamos a trabajar matizando nuestro gorrito. Entonces empezamos. Y trabajo desde aquí. Punto bajo. Luego 1 y 2. Aquí mismo hago un punto vareta, separo con 2 cadenas y trabajo 2 varetas más. Así. Ahora voy a dejar un punto, 2 puntos y acá. Voy a hacer un punto así en relieve y dejo 1, 2 y aquí. Paso a este siguiente. Y trabajo 1, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Vuelvo a hacer 1, 2 y acá, punto así, vareta en relieve. Luego 1, 2 y acá, trabajo mi punto, vareta 2. Luego 2 cadenas y vuelvo a trabajar 2 varetas. Así. ¿Bien? Bien, entonces así la vuelta la terminamos. Ahí estoy terminando y acá voy a unir en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahora lo que quiero es llegar acá al medio y para eso me deslizo aquí. Y aquí vuelvo a trabajar el mismo punto. Mis 2 varetas, mis 2 cadenas y luego mis 2 varetas y luego el punto en relieve. Miren, vamos a hacer nuevamente acá 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y luego el punto en relieve. Así, así voy a trabajar toda la vuelta. Y a ver, acá les voy a mostrar ya, miren, ¿ven? El punto va hacia abajo, nuestro gorrito. Entonces voy a trabajar toda esta vuelta, ¿sí? Trabajo toda esta vuelta y luego que termino esta vuelta crema, voy a trabajar una vuelta, porque es el mismo punto, ¿ya? Es el mismo punto. Entonces voy a trabajar luego una vuelta con este color, con el color que hemos trabajado. Luego que trabajo una vuelta con este, corto el hilo de acá y vuelvo a trabajar 2 vueltas más con el crema. Porque por todo son 5 vueltas. Con 5 vueltas nos va a agarrar hasta acá, hasta la orejita. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, el punto repetimos. Termino esta segunda vuelta. Y luego hago la tercera vuelta con este color. Y nuevamente hago la vuelta 4 y 5 con el mismo color crema. ¿Ya? Muy bien, entonces lo terminamos. Así es, mis amigas, como les indiqué, hicimos las 2 vueltas con la crema, primera y segunda, y luego les dije, acá está, ven, la vuelta 3 con el color
el que habíamos iniciado, y luego la vuelta 4 y 5 nuevamente con el color crema. Así nuestro gorrito de nuestra muñequita bebé iba a quedar matizado. Y ahora colocamos. Listo el gorro, se coloca. Ahí lo tiene. Precioso nos quedó este conjunto. Ahí la paro a nuestra muñequita bebé para que ustedes así puedan apreciar mucho mejor. Miren, quedó precioso el gorro, su blusita. Es una blusita straple, como ustedes ven. En la parte de atrás se colocó un botoncito, como indicamos en el paso a paso. Y luego la blusita en la parte de atrás se amarró tirantes y el pantalón corto que utiliza. Un juego completo. Tres piezas en este tutorial. Y con el gorrito tejido, el punto tejido que ustedes ven, es el mismo punto que se utilizó aquí en la parte hacia abajo de nuestra blusita. Ahí. Este conjunto se trabajó en los dos colores, como ustedes ven. Precioso, precioso nos quedó. Bien, entonces, en un momento ya regresamos con ustedes para despedirnos, ¿sí? Volvemos en unos momentos. Terminaron ustedes ya así de ver el paso a paso y una vez más modelará nuestra bella muñequita bebé para ustedes. Ahí la presento. Miren ustedes. Con su blusita toda coqueta y su pantaloncito. Ahí está el gorrito. También el gorrito matizado con los dos colores, al igual que el conjunto de la blusita y el pantaloncito, quedando muy precioso. Siempre esperando que sea del agrado de todos ustedes, lindas amigas. Su amiga Sharmila se despide de ustedes nuevamente para presentarles otro próximo tutorial, trayéndoles siempre novedades, pero sin antes invitarles a que se suscriban a este canal Nudos y Manualidades, y también que visiten nuestras redes sociales, donde ustedes pueden ubicar estas redes sociales debajo del tutorial. Ahí pueden ustedes ubicarlo, nuestra página de Facebook, Nudos y Manualidades, nuestro Google y nuestro Twitter. Bien, ahora sí, su amiga Sharmila se despide. Como les dije en su momento, hasta otro próximo tutorial. Nos vemos con nuestra bella muñequita bebé. Hasta la próxima. Chao.